agárrense que está potente el chismecito. Y es que uno de los realities más controversiales de todo México está a punto de llegar a su fin. Nos referimos a La Casa de los Famosos, el programa que ha dado de qué hablar en las últimas semanas. Y es que desde la salida de su ex participante Adrián Marcelo, todo está patas arriba. En un par de horas conoceremos al noveno eliminado de la competencia, pues de los 15 participantes que iniciaron el show, solo restan 6 habitantes, de los cuales tenemos a 2 finalistas y a 4 nominados. Las suertudas que obtuvieron su pase dorado a la final son Karime Pinter, tras ganar el reto Famosos en el Espacio, y Gala Montes, quien obtuvo el segundo puesto luego de ganar en el juego durante la salvación. Por otro lado, los nominados son Mario Besares, Brigitte Bozzo, Arad de la Torre y Agustín Fernández. La actriz y la conductora de TVS estarían enfrentando para ver quién se queda con el jugoso premio. Es por eso que muchos están eligiendo a la preferida. Todo apunta que quien se llevaría el título de la ganadora en esta temporada sería la protagonista de la telenovela Vivir de Amor, pues muchos seguidores han demostrado el cariño que le tienen a la actriz, y acá te decimos por qué. Desde que empezó a confrontar al cómico, se llevó el aplauso de muchos por haber puesto en su lugar al esposo de la chaparrita, así como también defender a sus amigas de todos los insultos que el ex participante les decía. Te falta mamá, ¿eh? Nada que ver. Sí. Te falta mucho, sí, mamá. Y tú te aprovechas de eso, güey, y crees, sí, que me vas a hacer sentir mal. No, sí, me vas a hacer sentir mal, güey. Sí, sí, sí. No me vas a hacer estás sentir mal, güey. Hasta logró enfrentarlo cuando este se metió con lo más preciado para Montes, su madre. Pero lo que la catapultó a la fama fue su nuevo título, La Novia de México, ya que desde el primer tuit que la apodó así, los comentarios nominándola como la nueva galardonada para aportar aquel nombramiento no han cesado, convirtiéndola en la más querida entre los espectadores y llevándola casi casi a la victoria. Ahora que el nombre de la protagonista de la telenovela Diseñando tu Amor se encuentra en el ojo de la tormenta, muchos se han preguntado ¿cuánto es lo que realmente gana por su participación semana a semana en el show? Aunque muchos no lo crean, al momento de filtrarse los supuestos sueldos de los participantes de La Casa, el de Gala dejó helados a todos, y no porque fuera exorbitante, sino por ser una de las peores pagadas. De acuerdo con la periodista Maxine Goodside, cada integrante podría ganar desde los 100 hasta los 500 mil pesos por semana, dependiendo su popularidad con la audiencia. No obstante, la reina del tema, Quema de Peso Pluma, estaría ganando solamente más o menos 80 mil pesos semanales y otros 40 mil por mención, siendo uno de los sueldos más bajos comparados a otros participantes. Vaya que sí sería una decepción. Pues Gala ha levantado la audiencia como nunca y ha demostrado ser una mujer valiente al enfrentarse a quien sea. Pero bueno, mucho hemos hablado de Gala y estamos dejando de lado que tiene competencia, y esa es Karime Pinter, la influencer y host de televisión, a la cual muchos la han catalogado dentro de la teoría del primer finalista. Esta se trata de que la primera persona que pasó a la final va a resultar siendo la ganadora del concurso. Al haber tenido ella la dicha de ser la primerita, se corren rumores de que ella podría ganar. Pero bueno, todo pronto acabará el 29 de septiembre y veremos quién se llevará el maletín con los 4 millones de pesos. Ahora nosotros te preguntamos, Chris, ¿qué es Gala Montes? ¿Eres Team Gala o Karime? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿A cuál de los eliminados salvaría? Y ahí tienen, mis guapuras. Suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. Nos vemos pronto.